Grupo Fórmula presenta. Ya es el momento. Dar la cara, enfrentar. Bueno. Desastroso, más grande. Entre las patitas en la calle. ¿Cómo dirían? A rascarle, hijos de... Responsable fue él. Él hizo. Porque no sabe producir. La Radio de la República. Con Chumel Torres. Señora bonita, amigo, amo de casa, súbale a su radito que ya llegó la hora de la comunión con la información, del compromiso con la noticia, de derribar el muro de la ignorancia con el ariete del análisis serio y oportuno. Sí, señor. Secretaría de Energía dice que ya tiene permiso para Dos Bocas, pero Agencia de Seguridad dice que never de limón la never. A Noroña se le vuelve a hacer tepache la piña y ahora remete contra Twitter. Si no la controla, no la consuma, oiga. Abrázame que Dios perdona, pero el SAT a ninguno. El SAT va sobre Uber, Didi, Rappi y similares. Desde el estudio F de Fifi en Fórmula Universidad, más rápido que una bala, más fuerte que una locomotora, flota como mariposa y grita como verdulera, Chumel Torres. La Radio de la República, con Chumel Torres. Señora bonita, amigo, amo de casa, ya es martes 21 de mayo en este, el peor noticiero de México. Ahora también por la radio de la República, les saluda como cada día Chumel Torres. Me acompañan como todos los días, al pie del cañón, como una gota. Tutti giorni, como la gota que rompe la rock. Rompe la rock. La rocotza. ¿Qué? Ya me distrajiste de mi tren de ideas. Me acompaña Ánima, que Tutti giorni. Saludos. Me acompaña como todos los días Víctor Rondes, Juan Lucas Ares, todo el equipo que hace posible este maravilloso programa que llega hasta sus oídos. Muy bien, ya. A través de las ondas hercianas de Radio Fórmula. Señora bonita, amigo amo de casa, ya empezamos. Y ahora vamos a empezar como siempre dándole el resumen de la mañanera, porque sabemos que usted anda ocupada, anda en otras cosas. ¿Has tratado de ver la mañanera algún día, güey? Sí, la verdad que... O sea, no se puede. No se puede, sí, me da mucho sueño. Es la peor hora, yo creo, para... Yo hace poco platicaba con Daniel Moreno, con el director de Animal Político. Me decía, no, yo la tengo que ver, o sea, si me estoy jeteando acá. Pues que está muy aburrida. Y pero son como 4 horas. Ajá, pero digo, o sea, uno le roba la información a esas personas. Es como yo sí tiene que... Alguien tiene que sacrificarse por la banda. Imagínate. Gracias, Daniel Moreno. Ahora, 2 horas dura, ¿no? 2 horas. La verdad es que nunca la he visto. No, sí. Dura 2 horas. Sí. Yo digo, ¿por qué no pasa una repetición para los que no podemos dormir? Uh-huh. ¿Verdad? Te la pones ahí y lo... Ay, güey. Pues está en YouTube y está en Spotify. Ahí. ¿La suben a YouTube? Sí, la suben. Ahí ahorita quiero ver cuántas vistas tiene. Bueno, pero ya saben ustedes que aquí les hacemos el resumen de la mañana y en su ya tradicional y ecuménica misa de Aurora, el presidente, el avant-garde, simplemente él. Yo soy el que soy, decía Yahvé en la zarza ardiente. Así decía, idiota. Ese no es Pedro Infante. Ese es de Pedro Infante. Ese es de Moisés, idiota. Es de Pedro Infante. Manuel López Obrador dijo que el instituto para devolverle lo robado ya está funcionando. No puedo con ese nombre, chico. Está horrible. Está horrible. El instituto para devolverle al pueblo lo robado. Es el peor nombre que se le ha ocurrido así. Completamente. Dale chances. Van 6 meses, güey. Ah, tienes razón. Es mucho decir que sea el peor. Yo creo que ya va a seguir después así como cosas de instituto de denos del dinero para poder lograr cosas que beneficien el cambio. Por favor. Exacto. Mi instituto para que deje de bailar otro Tolini en las fiestas. Puede ser cualquier cosa. Estamos aquí en la cuarta transformación. Para cumplir con su objetivo se subastarán vehículos, residencias y joyas. Lo que recaude irá a los municipios más pobres del país. Ajá. Pues ya en eso. Bueno, sí. Víctor, ahora es que ahora no traes gorra de nada. Ahora traigo de nada. Hijo, Dios mío. Eso está haciendo que no agarres la onda, que no sientas. Exacto, la noticia. Que no sientas la noticia. No, es que esos programitas de bienestar social disfrazados de... Bueno, al revés, esos programitas de compra de votos disfrazados de bienestar. Es que tienen nombres como de Cuba. Así como de cuando vas a ver la tele en Cuba, que es de El Canal de la Esperanza. Y luego, y ahora vamos con el noticiero de la verdad. Y un señor hace con una sonrisa falsa de... Y yo, estuvo padrísimo acá. Y pues Castro, todo bien. Qué rico comimos hoy. Oigan. Ahora se llama Canal 11. Pero bueno. Ya en eso de ahorrar gastos, AMLO planteó la posibilidad de federalizar los órganos electorales locales
y que todo se concentre en uno solo, como el eso sí está tenebroso, ¿eh? Sí. A mí no, sí está tenebroso. Pero ya dijo, ya dijo Gibran. Y a, puedes pero la democracia cuesta, vos. Ni no, modo. Es que tiene que ser horizontal esta madre. Sí, 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 güey. No, yo no lo veo tan. Ya, ya dijo, es que a mí sí me da peligro tener como que todo centralizado. Digo, pues, cubano. Cubita. Pero si ya están haciéndolo, nada más es cuestión de juntarse todos para hacer uno solo. Pero es que el chiste de INE era que era autónomo. O sea, el chiste de INE es autónomo a nivel federal. Y si van a organizar una elección en Baja California Sur, pues que sean los de Baja California Sur. Allá. ¿Qué tiene que ver México? O sea, México? El instituto estatal. Ah, sí, él lo que dice es, se va el instituto electoral. Ese es un buen punto. Si convences a uno, ya convenciste a todo el instituto, güey. Ese es un buen punto. Y hablo, es voy de convencer gente. Ya ves que cuando no, ya le dicen, ya está Aristegui, le van y le reclaman ahí. ¿Cómo permitiste que fuera esto el Barbosa? Perdón. Imagínate, también, imagínate, perdón, imagínate un debate así con el Facundo Malo de ahí de moderador. De moderador. Pues Canal 11. Se llama ¿Qué, Canal 11? ¿Qué me imagino? Canal 22. Perdón, Gabriel, Víctor. También anunció que algunos recortillos por ahí, ya ves que estaban muy austeros, y afirmó que en los últimos 10 días recibió 100 solicitudes de servidores públicos para viajar al extranjero, pero nada más autorizó 20. Digo. Incluyendo a Noroña. Puede ser. ¿El de China? No, Noroña, sí, pero no, se lo pagó. Se lo pagó solito. No, no sé. Pues siempre Noroña. No, Noroña aparte es diputado. No tiene nada que ver con el ejecutivo. Él dice directamente secretario. Es el ejecutivo. Él habla únicamente del ejecutivo. Y entre las cosas que estuvieron pidiendo permiso para salir al extranjero, nos regresaron al director del IMCINE. ¿Viste? ¿Sí? Que no pudo ir a Cannes. ¿En serio? Sí, lo rezamos por no pedir permiso al Tlatuani. Ah, bueno, pues también. Dice, la directora del INCIEN no pudo ir al festival más prestigioso del mundo donde este año un director mexicano es presidente del jurado. ¿Sí? Pues resulta que no le dijeron a AMLO y dijo, ¿A dónde me llevas? ¿A dónde va? ¿Eso está bien o está mal? Para mí está mal. Pero, ¿pero por qué no pidió permiso? Pero bueno, no sé si tenga que pedir permiso. Pues, yo creo que no, sí. A lo mejor no tiene ni qué. Digo, pero es que es la directora del IMCINE, o sea, deben tener un presupuesto asignado para eso. Eso es lo que iba, sí. A lo que voy. Debería tener ya como instituto, debería tener un presupuesto asignado. No, es que imagínate, pedir permiso para todo. O sea, no sé. Pero pues de eso se trata. O sea, igual pensemos, cuando lo hacen los otros secretarios, si nos lo fregamos, siempre es como que, ¡ay, hizo eso! Depende de la Secretaría de Educación Pública. Pero es que depende. Al INCINE, ¿no? Más o menos debe. O Secretaría de Cultura, podría Secretaría ser. Secretaría de Cultura. Entonces tienes que notificar al secretario que te vas a ir del instituto. O sea, no hablo, pero sí es Secretario de Cultura. Sí. O sea, digo, yo, si no tienes su presupuesto, pues yo creo que sí tienes que decir, oigan, tengo pero, un viaje a tal. Es que las solicitudes las recibe AMLO. No, yo creo que es Secretaría de Cultura. Directamente, no creo que llegara. El pregunta instituto real, depende de una secretaría, a fuerza. O sea, digo, pregunta real, ¿va a hacer negocio o va nomás a ver? O sea, a ver, la nota no, que va a representar a México. Dice que AMLO solo ha autorizado 20 viajes el extranjero en 15 días. Así es. O sea, si es él. Si de es 100. Él. Pero si es él. Pero mira, dice Ricky que es del ejecutivo nada desde más. Desde que se firmó el memorándum para que el presidente sea quien autorice los viajes del extranjero a los servidores públicos. ¡Pum! Ah, pues ya está. Eso es. O sea, el presidente tiene que autorizarlo. Ya no solo ejecutivo, entonces. Ya. No, es ejecutivo. No, o sea, nomás es ejecutivo, güey. O sea, el ejecutivo son las secretarías. Sí. Todo lo que dependa del presidente. Los diputados y sí, porque los otros no entran. Ellos que también ahí le manejan aparte. Nomás el memorándum dice que el presidente es el que autoriza. Escucha esto. Dice: firmó el memorándum porque el presidente sea quien autorice los viajes al extranjero. El presidente. No dice las secretarías, no dice el poder. Sí, no, es el presidente. Dice, el presidente. Firma AMLO, quinto memorándum, ahora para aplicar la austeridad, que es justamente eso, se firmó desde el 31 de mayo. O sea, con fecha hasta el 31 de mayo tenía la vigencia, como que tenía el espacio para firmar. Dice, el presidente cumplió su advertencia y firmó su quinto memorándum, que es para que empiece a operar la Ley Federal de Austeridad Republicana, y aquí incluye que él autoriza los viajes al extranjero. ¿Llegó a Cannes y lo regresó? No sé. No fue, o sea, no fue. Según lo que entiendo, ni siquiera fue. Ni siquiera fue. Imagino, está mal. Bueno. Para mí está mal, para mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Este programa. Hay que las vea, que vea las películas en Popcorn Time. Sí, que las vea, que las baje en Cuevana. Que las descargue. Yo tengo Roku Pirata, hombre. No, señor. Hombre, digo. Roku del revolucionario. Roku a usted. Se llama Raku. Roku comunista. Además del presidente pidió ser laicos pero tolerantes. Tras la realización de un concierto supuestamente como homenaje al líder de la iglesia La Luz del Mundo, nace un Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes. No supuestamente, fue un homenaje a cumpleaños, fue el aniversario. Exactamente. Dejemos de cumplió 50 años y lo disfrazaron de un evento operístico. Uh-huh.
Y sí. Y ahí cayó. ¿Cuál nunca ópera? Dijeron quién iba a cantar, nunca dijeron nada. Llevaron a la orquesta de la Marina. La orquesta filarmónica de la Secretaría de Marina. O sea, laicos pero tolerantes con los de nosotros. Algo sí, así, ¿no? Claro. Con los evangélicos. Sí, aguántense porque. Con es nuestros errores. Sí, con nuestros errores. Imagínate Benito Juárez diciendo ser laicos pero tolerantes. Sí. Finalmente, López Obrador declaró que este martes revelará la carta que le envió el ex mandatario Felipe Calderón. Chan, chan, chan. Es la carta donde lo solicitaba seguridad. Ah, ok. Le solicitaba igual seguridad. Igual iba a sacar las cartas que le sacó Calderón al rey, ¿no? Al rey de España, también lo van a publicar, pero la próxima semana. Una carta a la semana. Pues, ¿por qué? Ya hombre, póngase a gobernar. Sí, el chiste es cuando ven que se le saca. Pero luego, ¿de qué hablan en la mañanera? Pues, ay, ni modo que no es una producción semanal. De refinerías, del Tren Maya, del aeropuerto. Cosas que están haciendo, pero bueno. Está bien. Aquí lo que pasó también con hablando de la Secretaría de Energía, Rocío Nale salió a decir que ya tengo el permiso de Dos Bocas y le dijo que dice, no. No es permiso, señora. Es una servilleta firmada. Es una postal de Dos Bocas. O sea, no es permiso. Le contestamos un correo. Espérense. Ya somos novios. Me dio fab. Ya somos novios. No, la metimos al chat al grupo de chat del Dos Bocas. A ver, o sea, no es permiso todavía. Vamos ahorita a un pequeño corte comercial y regresamos con esto de Rocío Nale, donde dice que ya es novia de la Secretaría de Dos Bocas y se van a casar y van a tener bebés neoliberales. Bebés con Dos Bocas. Hablamos después de estos mensajes comerciales al peor noticiero de México. Ahora también por la radio. Es el Chumel Torres. Señorita bonita, no le cambie. Vamos. La Radio de la República, con Chumel Torres. Estamos en Facebook Live. Mira, acá está en el Sol de México. Aquí dice, sí, desde que se firmó el memorando para que el presidente sea quien autorice los viajes al extranjero. ¿Qué? Ese está... Está bien micromanaging. Está bien socialote. Está bien comunistota, ¿no? Qué miedo, ¿no? Imagínate. ¡No! Sí, o sea, ¿ves eso? Le caes gordo y... ¿A qué va? Vamos a pensar tan solo en el tiempo que va a invertir. ¿Cuántas personas tienen que viajar al extranjero? Sí, güey. ¿200 al mes? Ya lo puso, no dijo que fueran 200. No, ponle tú que fueron 100 y autorizó 20 nada más. Pues imagínate revisar caso por caso. Se te va un día, güey. Un día, o sea, un día el presidente en ver quién viaja y quién no. No es viable. Tampoco creo que le invierta tanto. Es como que, ¿a qué va? No. Pues sí, es que no, dice, Francia, no, Bolivia, sí. Sí, sí, exacto. Eso es eso. Sí. Venezuela, 10. A Cannes, si lo no, ajá, exacto. Vamos a El Salvador, perfecto. Japón, no. Bueno, pues mal, China. Se fue a China, a Noroña. Sí, pero él es diputado, güey. Y él depende de la Cámara de Diputados. Sí, él tiene que pedirle permiso. Sí, es el otro poder. Tiene que pedirle permiso a... ¿Cómo se llama? El señor este que se desmaya. A Porfirio. No, a Don Porfirio. Don Porfi. Hoy sí todos, saluditos a todos los que están en Facebook Live. Ah, muchas gracias por acompañarnos, bebecitos. Sí, sí. Saludos acá a Humberto Ramos, que nunca falla. Gracias porque nos aguantaron, que ayer no hubo, pero ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Sí, es que ayer estaban reiniciando la red. El Wirecast se actualizó. El sistema. Se nos cae el sistema. Híjole, joven, ¿qué cree? Va a tener que regresar mañana. Última vez que viene Bartlett al estudio. No, pero. ¿Granier? ¿Era Granier? No, es Bartlett. Era Bartlett. Era Bartlett. No, ya me comes, es que siento que los dos son igualitos. Pero ya, pero. Está igual. Dejó oliendo a frescapía aquí todo el día. Oliendo a naftalina. A teatrical. ¿Por qué? Ahora sí huele. Oye, ¿la crema era Heinz o Heinz? Era Heinz. Porque decía de agua, piel y Heinz. No, porque, por eso tu piel es Heinz. A mí me gusta mucho el de. ¿Te acuerdas del de? El que es el de la señora que se le untaba en el. ¿Cómo dice? Con camar. Cremarini. Cremarini. Te la pasas en la cara, en los brazos, en el cuello. Y te queda naturalmente joven. ¿Quién era esa señora? Elsa Aguirre. Mi mamá se decía, ay, Elsa Aguirre. Y yo así. Cállese, jefa. Era la voz de Cenicienta, ¿no? Ella sí no era sé, la voz de Cenicienta. ¿Sí? Digo la versión. Obviamente. ¿Sus datos qué, güey? Ya sé, güey. Sí. Perdón. ¿Quiénes son mi mamá? No, pero sí se cabía, ¿eh? El Saguirre sí se cabía. ¿De joven? Sí. No, era el cremarino y ya. ¿A quién decimos que se parecía? Siempre decimos. Es que luego se volvió muy famosa mirada. Hace mega cabiazote, no manches. Sí, ¿no? ¿Quién era? No, la mirada de mujer. ¿Quién era la mirada de mujer? Era la de vivir un poco. No. La suegra, la. Sí,
ahorita lo buscamos. Mira, ya. Ahorita regresamos y les digo. A ver, vamos a ver. Ese dato es muy importante. Mira, salió. Esta era Circa Cremarina, ¿no? La Radio de la República con Chumel Torres. Y estamos de regreso en el peor noticiero de México, ahora también por la radio de la República, patrocinado por Cremarini. Estamos hablando ahorita de las... Ya no existe. Ni existía. ¿O sea, existirá? No sé. Ay, alguien mándenos Cremarini si tiene. ¿Para dónde te lo quieres poner? No sé. En la cara, en el cuello, en los brazos. Yo creo que lo más que sabemos tú y yo. Sí, lo más tú y yo, ¿verdad? Yo sí me acuerdo de ese comercial, pero no me acordaba exactamente de todo. De hecho, sí existe Cremarini. O sea, ¡no! ¿En serio? Tiene su página de Facebook y todo. Sí suena producto de Maxine, ¿no? Es producto de la señora. O sea, sí, no de ella, pero que se anuncian. O sea, no es el target. Le estamos hablando en la mañanera de cómo ya Andrés Manuel López Obrador retachó a varios funcionarios de... Aprobó 20 viajes. 20 nomás, de 100. 20 de 100. Está bien, buen promedio. Bueno, promedio de bateo, y a ver que le gusta el béisbol, señor. ¿Y qué dijo acerca de la fiesta de cumpleaños que celebraron allá en Bellas Artes? Dijo, hay que ser laicos, pero tolerantes. Como decía Juárez, laicos, pero tolerantes. Sí, imagínate. Y empezamos acabamos el primer bloque hablando de Rocío Nale, que dijo que ya tenía el permiso de Dos Bocas, pero le dijeron, no. A ver. Es un retrato de Dos Bocas que le dimos aquí en la oficina, para que lo tenga usted, cuélguelo ahí, pero no es nada. Es permiso para que venga a pedirnos el permiso. No, le mandamos unos boletos de avión. Ya estamos construyendo. El proyecto de refinería de Dos Bocas, Tabasco, ya cuenta con el aval ambiental para iniciar su construcción el próximo 2 de junio, mencionó la secretaria de Rocío. De Secretaría de Energía, Rocío Nale. La secretaría de Rocío. O sea, eso dijo. Sí. No, sí, es que escucha cómo lo dijo. Dijo: nos dieron un documento. ¿Cómo le llamaré? De aprobación. O sea, todo aprobado. Sí. Dijo: bueno, esas fueron las palabras de la funcionaria luego de su participación en el foro Forbes Mujeres Poderosas 2019, más o menos como en el rango de 70 kilos, 66, más o menos, ¿no? Peso gallo. Peso gallo. Ahí la pesaron. No, eso no es cierto. Es un peso foro interesante. Peso welter. Es un foro de donde se discuten mujeres. Exacto, donde discuten mujeres. Chisterillo, amigos. Bueno, según la CEA, ya informó que no hay impacto ambiental en arroba la construcción. Kaiser. De arroba, Dos Bocas. Si usted quiere buscar a decirle algo a Osvaldo, es arroba Kaiser. Ponerlo en su lugar, básicamente. A todos nuestros amigos de Forbes, es arroba Kaiser. La redacción de este programa se deslinda del comentario. Bueno, pues no hay impacto ambiental en Dos Bocas. Kaiser, el Monero Elguera. Kaiser, el Fernández Noroña. No, como el viejillo ese. No, ya no. Ya. Adelante, Víctor, te cedo el micrófono, por favor. Sácame de aquí. Sin embargo, a pesar de que Rocío Nale le dijo que ya tenía el aval ambiental para esta construcción, el titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, o sea la ASEA, fíjate qué chapa. Ya se estrenó. El señor Luis Vera Morales dijo que ni más, que lo único que entregó a Pemex y a la Secretaría de Energía fue el permiso para realizar dichos estudios y no una autorización ambiental. O sea, traslapado, se cuenta que es como decir que tienes el título y lo que te dan es como de ya tienes la colegiatura pagada. Así. ¿Sabes cómo? O sea, le dijeron, sí puedes sacar sus estudios, sí, venga. Sacar estudios. Ya lo probamos, no hay impacto ambiental, no, aquí. Como cuando vas a sacar la visa y te dicen, esto es una cita, no una visa. Sí, más bien es como, exacto. Ya pagaste la inscripción de la escuela. Ya pagaste la inscripción de la escuela. Y ya quieres el título. Y tú dices que ya probaste el semestre. Es que, no, señor, así puede hacer los exámenes. Sí, ya. Que todas las puede reprobar, todas se la pueden fregar. O sea, no, mi esposo. Es mi esposo y mi marido, Dos Bocas. Dos Bocas. El señor Dos Bocas. A ver si me quiere un café. A ver si me cuántos dedos ve. Ya, loca. Dos. Así todo. Soy la reina de los lagartos. Así. Como decía Lisa Simpson cuando estaba en la fuente. ¿Recordaron ustedes que hace dos semanas Amli Bebé informó que serán Pemex y la Secretaría de Energía las encargadas del proyecto de la refinería Dos Bocas en Tabasco? Pues ahí está ya avanzando. Ahí está. Pian pianito. Pero, obrero y parásito haciendo un proyecto. Oye, así. Pero es que esto está súper despacitito. Viruta y Capulina les dieron unas herramientas. Y va, ¿cómo le hago, Viruta? Ay, ay, el Pepe Petróleo. Oye. Yo quiero hablar de mi tema favorito.
Fernández Noroña. Kepo. No, digo, ¿no? ¿Qué? Dijo, era, dijo pensé nadie. Que había dicho Marcelo Ebrard. No, el chancro en la piel de la cuarta transformación. Oye, califica a Twitter de facto. Porque obviamente tiene muchísimo que hacer en la Cámara de Legisladores. Sí. Y se pone a pelear en Twitter. Como ahorita en la mañana, señor, ya puedes trabajar. Califica a Twitter de faccioso y dice que irá por la regulación de la red social. De hecho, ¿tus favoritas, Chumel? Noroña y Twitter. Noroña y Twitter. Sí, sí, mis dos van temas de la mano. Mis dos temas, exactamente. El diputado por el PT y una de las personas más queridas de todo México, uno de los políticos más profesionales que ha pisado esta tilma de Juan Diego a la que llamamos México, Gerardo Fernández Noroña. Tú eres fan, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, tú sí, eres fan real, ¿verdad? Era muy fan, sí, hasta que me bloqueó Jerry. Desbloquealo, vamos a ver. Eran amigos, se seguían y se mandaban. Sí, se mandaban. Me seguía y todo. Le mandabas DMs. Sí, le mandaban DM picosito. El DM picosillo. Vamos a meter a bañar. A ver. No te creas. Me gustaría que haya sido. Me gustaría que fuera broma, pero una vez hizo eso el viejo puerco. Te rajas. Eso hizo el viejo puerco en la tarde. Hizo un viejo puerco. Sí, un viejo puerco. Una chava dijo: ¿qué ganas de quitarme la camisa con este calor? A ver. Exacto. Pues ya dijo este estúpido que, perdón, ese diputado por el PT. Por el Partido del Trabajo. Esa es el Partido del Trabajo, otra de los partidos más queridos. Sí, junto con el Verde. Exacto. Sí, sí. Digo igual. Que esta tarde que la censura de la red social Twitter es insoportable. Ay, por favor. Y que promoverá una iniciativa. Ay, Cristo Jesús, ¿por qué hacer el ridículo así? Promoverá una iniciativa de ley para que los usuarios de redes sociales cuenten con una institución que proteja sus derechos y ponga en orden a empresas como Twitter. ¿Pero por qué la hizo de jamón? Es que hay que recordar que el domingo fue cuando empezó la bronquita de Jerry. Le suspendieron la cuenta por 12 horas luego de que compartiera datos de usuarios en mensajes e imágenes que recibió por WhatsApp, a los que calificó como cientos de ataques, porque al señor... alguien filtró su teléfono celular. Sí. Entonces le empezaron a mandar mensajes a su celular, pues obviamente ofensivos, porque... Ajá. Bueno, no, yo creo que eran nudes y cosas así. No, padres, no, la gente que así, lo quiere. 50-50. Gran trabajo, señor Noroña. Siga así. Entonces, como venganza, él empezó a publicar los teléfonos de las personas que le mandaban estos mensajes y lo empezaron a reportar. Twitter hizo lo propio porque hay una política en Twitter que no permite compartir datos personales y le suspendieron la cuenta, le hicieron que quitara esos tweets y le suspendieron, o sea, sigue ahí su cuenta, lo que pasa es que él no puede entrar a postear nada. Pero siguen todos sus tweets No, ya borró mucho. No, ya borró. De hecho, bueno, sí, tuvo que borrar. Le pidieron que borre. Lo único que te pide Twitter es borrarlos. No le clausuró la cuenta. Sí, hasta que los borres, sí, no. Puedes usarla. Sí, pero exactamente. Hasta o sea, Chumi igual le pasó una vez, ¿no? Te pidieron, sí, que bajes la una vez, cosa. Una vez que tuvimos el video cuando estaban los dos chavitos ahí cochando en la... ¿Dónde era? La Facultad de Odontología. Filosofía. Y yo no subí ese, sino que subí uno bien padre donde están los dos, pero con cascos de americano, así como información de... Así. Y estoy como... Sí, ni siquiera se ve nada. Pero ni siquiera se ve nada. Pues si me dijo Twitter, decía, a ver, chaval, ya bájalos. Sí, se reportaron porque uno de ellos creo que era menor de edad. Exacto, eso fue. Y el tema es que no fui a las oficinas de Twitter y es insoportable las censuras, nada más. Son, así son las reglas de Twitter. Y ahora, ellos en su sitio y pueden hacer lo que quieran y clausurar. O sea, no es una... Vaya, no es un servicio público. Sí, además, están las reglas de Twitter. Que el señor no haya leído el reglamento, pues ya es su problema. Ahora, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede regular una red social? O sea, desde... ¿A los que habían regulado? No. Claro que no quieren regular internet. Ahí está. Pero a ver, es un servicio privado. O sea, digo, no lo cobran, pero no es como que sea un servicio público. Además, cuando hiciste tu cuenta, aceptaste los usos. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Sí, Twitter tiene políticas y este señor infringió las políticas, por eso le clausuraron. Que se vaya a Instagram. Se vaya padrísimo Noroña en Instagram. Esa es una de las bromas más antiguas de Twitter. Este cuate... Llora por lo que es una tradición. ¿Te acuerdas cuando una vez pusieron el teléfono de algún usuario y decía de Don Fede, de Don Fede, tengo Arreola. Tengo perritos, tengo chihuahuas, cachorritos chihuahuas y no puedo con ellos, tengo que regalarlos? Y puso un teléfono y no, todos querían perros. Yo le hablé a Don Fede. Y sí me contestó. Me dijo así de, ¿qué estás haciendo? Cuando estaba en la maquila, fíjate, todo el nivel del funcional. Porque, ¿qué ha pasado, Fede? ¿Qué hace? Seguí trabajando, no me estoy molestando. Sea serio. Estoy muy bien. Además, él siempre se la pasa rompiendo reglas de Twitter. Claro, sí. ¿No? Y luego, aparte, yo digo, ¿para qué quiere su cuenta si tiene a medio Twitter bloqueado?
que no debería tenerlo bloqueado. Ah, como es que funcionario público. Es funcionario público, sí, no debería tenerlo. Imagínate. Jerry, no, por favor. Que al menos desbloquee a Vicky. Por lo menos a mí. Por lo sí, menos. Sí, 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 sí. Tengo sí. que hacerme una cuenta ahí de troll para poder leer. Akira, ¿no es cierto? No. Hay que ir a manifestarnos allá afuera de la casa de Noroña para que lo desbloquee. Pompitas traviesas 27. Piernas andientes 69. Y luego... Señor Noroña, me voy a bañar. Imagínate algo de piratas ahí de Víctor. A punto de bañarse. Oh. Sí, pero quítate, a ver, quítate la toalla. No, mi pelo en la espalda. Ay. Sí, pero quítate la chamarra. Sí. Puedes quitarte de esa alfombra. Y, oh. Eres el de Night Watch. No, no. Así soy. Así. Quítate el cosplay de Jon Snow. No, así soy, joven. No puedes ir allá, no puedes ir a Twitter a hacerla de jamón así, Osvaldito, perdóname. Entonces lo estamos haciendo. Detalló que Twitter está alentando el fascismo en la red. Cobija las peores tendencias fascistas, racistas, no. clasistas, misóginas, violentas y a quienes defendemos la actual transformación. Nos bloquea y pretende censurarnos. ¿Cuál los bloquea, hombre? Pues ahí están ahí todos diciendo lo que quieran. Ah, pero si lo atacas a él, está pidiendo inmediatamente que lo bloqueen. ¿Que no eran benditas? Que no eran benditas. Que eran benditas. Que gracias a ellas ganó. Oye, ahora las oficinas de Twitter es propiedad privada, ¿no? Ah, sí, no lo dejaron entrar. De hecho, lo echaron por fuera. No lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar. Igual y son benditas, pero tolerantes. Sí, ahora bonita, amigo, me casa. Llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana en YouTube y a la 1 de la tarde acá en el peor noticiero de México. Ahora también por la radio. Le decimos a Joaquín, como siempre, ahí te va, los Fernández Noroña. No los dejes pasar. Sé tolerante.